Llegamos al pueblo de Naranjito, estamos aquí en Lagolandia Bar and Restaurant y miren quién me acompaña esta tarde en esta edición de Zona Zaguera, Policarpio Vázquez. Gracias Policarpio por aceptar la invitación aquí en Zona Zaguera. Gracias a ti por esta invitación, es un honor para mí, ¿verdad?, estar en tu canal y poder ser parte de tu canal también. Pues miren, amigos de Zona Zaguera, tenemos a Policarpio porque queremos, ¿verdad?, hacer una gran entrevista, una buena entrevista con relación a su, ¿verdad?, su participación, vamos a decirlo así. Para algunos es nueva en el asunto de las narraciones, las transmisiones de los juegos de voleibol, de las changas de Naranjito en la Liga de Voleibol Superior Femenina, pero también para que ellos, aunque no lo conozcan, aunque aquí en Naranjito es súper conocido en Naranjito, pero probablemente hay algunos, ¿verdad?, de otros fanáticos del voleibol que lo respetan por sus grandes transmisiones, que no lo conozcan, y de eso queremos hablar en esta tarde, en esta edición de Zona Zaguera aquí en Lagolandia. Policarpio, pregunta principal. Mucha gente dice que la capital del voleibol, que si es Corozal, que si la capital es Ajunta, que si Lares. Otros dicen que es Naranjito, hasta de Caguas realmente dicen que es la capital del voleibol. Primera pregunta. Naranjito, desde sus comienzos en el voleibol superior masculino, no femenino, masculino, el primer campeonato se dio para Naranjito, grandes leyendas del voleibol de muchos años, de nombres bien reconocidos, no voy a mencionar, pero la lista es infinita, así que por eso es que le llaman la capital del voleibol. Muy bien, así que obviamente quizás los que estén viendo digan, bueno, pero Policarpio es de Naranjito y va a para su lado, pero base tienen, ¿no?, para comentar acerca de eso. Okay. Estamos en el libro Guinness, el campeonato de voleibol. Exactamente, eso sí es realmente es conocido por muchos amantes del deporte de la malla alta. Otra pregunta automática, la frase peor es nada. ¿De dónde viene? ¿Cómo surgió? Bueno, surgió desde los inicios del año pasado, que me di la tarea de transmitirle, igual que el año anterior, en el voleibol a través de las redes, pues la gente empezó a exigir a escribir, porque lo empecé a hacer por las redes de Facebook, y empezaron a exigir, dale enfoque a la pizarra, dale enfoque un poquito más cerca a la malla, y yo dije, mira, peor es nada, porque no puedo hacerlo, se está transmitiendo de un celular, no tenía cámara como la tienen ustedes, ¿verdad?, profesionales, y por eso surgió la frase. Yo me les repetía, mira, peor es nada, y así se quedó, peor es nada. Incluso hasta ya has llegado a tener un canal de YouTube, ¿verdad? Peor ya, es nada. Ya tenemos, gracias a Dios, gracias a un gran amigo, ¿verdad?, que Vicente, cual es un técnico extraordinario en cuanto a crear redes. Me lo recomendó Doña Tati, de una compañía de construcción que nos patrocinaba en los juegos. Y desde ese entonces, pues, creamos el canal. Y sentado así como estamos tú y yo hoy, un viernes como hoy, hace una tarde, me dijo, mira, necesitamos 50 para abrir el canal. Y yo dije, no te apures, que esos 50 van a conseguir rápido. Y al rato, a la media hora, me dice, mira, pasaste los 50 ya. Así que, gracias a Dios y gracias a la fanaticada, ¿verdad?, del voleibol, que me ha respaldado. Y lo grato de esto es que donde quiera uno que va, le tiene un respeto a uno y un cariño que uno lo siente. Sí, eso ha sido comprobado. De hecho, cuando yo empecé también a hacer transmisiones por teléfono,
que hacían la misma exigencia, ¿no? Que si ya te tiro, ¿no? ¿Por qué te vas de frente? Porque a diferencia de tus transmisiones, yo me iba de frente a la cancha, como hacen los estadísticos. Sí, zona zaguera. Sí, para cautearlo, correcto. Y pegaban a esa misma pregunta. Y me recuerdo que tú entraste a la transmisión y pusiste, peor es nada. Yo no entendía la frase, peor es nada. Y de momento como que cayó pesado lo que dice, pero entendí realmente. Sí, o sea, y la exigencia, pues peor es nada. O sea, que ante nada, pues lo que hay es bueno, ¿verdad? Correcto. Y bueno, perdóname que te interrumpa, pero gracias a ti, la foto que me tiraste el año pasado allá en el Coliseo, esa es la foto que utilizo para las redes y se hizo famosa esa foto. Sí, sí. Bueno, obviamente eso es algo que muchas personas no, ¿verdad? Favorecieron, ¿verdad? Hablaron muy bien de las transmisiones que teníamos y por eso seguimos haciéndola. Pues mira, amigos de Zona Zaguera, sabemos que vamos a tener que poner este tema del voleibol en pausa. Muchas personas no conocen a Policarpio en su trasfondo, ¿verdad? Él aquí en Naranjito, lo que hacía en sus labores seglares, y de eso queremos hablar. Me cuentan, Policarpio, que usted ha sido ejecutivo o fue ejecutivo de ventas de aire acondicionado residenciales y comerciales. ¿Sabían eso? Cuéntame acerca de eso. 32 años, todavía estoy activo en ese monasterio, ¿verdad? Y gracias a Dios también, contado el respeto del público, y tú lo notas cuando te llaman de nuevo o te recomiendan unas personas. La seriedad en los negocios es lo que lleva. Llevo 32 años en este menester, estuve muchos años en el ramo de ferretería. Ya yo que tenía, tengo 67 años, no te lo voy a negar, para 68, y desde que tenía 18 años yo estoy en la calle en cuanto a ventas. En el ramo de ferretería estuve muchos años, yo creé la hermandad de ferretero aquí en el centro de la isla y a través de la isla fui la persona de contacto para unir los ferreteros en la isla. Ok, así que esa labor en cuestión de las ventas la supe por un amigo allá de Cagua, ¿verdad? Que te conocía de hace tiempo y que creo que también tenía que ver con los anuncios en el... Carlos y Marixa, grandes amigos, más de 25 años. Sí, con la labor de los anuncios que tenías que, ¿verdad? Publicar en el periódico El Nuevo Día. Es correcto, ellos hacían la publicidad de las compañías donde yo estaba, y después tuve un negocio propio con mi compadre y ellos eran encargados de esa promoción a través de los periódicos, era lo que había en ese tiempo. Muy bien. Antes de cerrar este segmento, amigos de Zona Zaguera, hay algo interesante que también queremos que sepan acerca de Policarpio, y yo te voy a contarlo ahorita en el próximo segmento, una anécdota que tuve, que ya te la comenté en algún momento, con relación a las transmisiones de los juegos de voleibol, pero el resultado de esa experiencia que tuve en la cancha de Junco tiene que ver con el próximo tema que vamos a estar hablando, y es con relación a tu labor como líder comunitario en el pueblo de aquí, de Naranjito, y contra la delincuencia. Háblame acerca de ese tiempo, cuánto tiempo estuviste haciendo esa labor, si tuviste algunas anécdotas sobre eso. Pues mira, yo más de 30 años de servicio comunitario a la Policía de Puerto Rico, tuve el honor de estar en la primera academia de la Policía Auxiliar de Puerto Rico en el 2000. Desde ese entonces hasta María, en el 2017, estuve brindándole servicio comunitario uniformado, haciendo las gestiones de un policía estatal. Lo único, nosotros no sometíamos casos. Hacíamos de todo, expedíamos boletos, dábamos patrullajes en las patrullas por ahí, nos utilizaban de refuerzo en los bloqueos de tránsito, alguna actividad que tuviera... por ejemplo, Corozal, en las fiestas patronales, donde fuera, allí estábamos nosotros para dar servicio sin cobrar un centavo. Pero el Policarpio Naranjito tiene mucha anécdota, porque si te empiezo a contar, entonces sí que vas a tener que necesitar como 4 o 5 horas de la anécdota en la policía. Yo iba más allá. Mira, hay un dato que me trae a la memoria ahora, cuando perdió la vida el compañero. Nosotros en la policía siempre decimos los compañeros de hermanos de sangre azul, y cuando este compañero perdió la vida los otros días, porque en la Valdoriotti se dio cuenta que iban tirando tiros al aire, okay, no esperó los esfuerzos, y mi expresión cuando yo lo supe, había unos amigos míos, yo decía, era un Policarpio cualquiera que se arriesgaba. Yo me arriesgaba mucho. Mis hijos una vez me cuestionaron y tuve que sentarme con ellos, explicarles la razón por la cual yo hacía ese trabajo. ¿Y alguna otra anécdota que tuviera particular que quizá siempre estuvo ahí, ¿verdad? Presente, sea positivo, sea negativo, quizás sea graciosa, ¿no recuerdas alguna en tu labor como líder comunitario?
Bueno, como líder comunitario, como te dije, yo presidía los consejos comunitarios aquí en Naranjito, en el barrio Loma. Y fueron muchas experiencias. Tuve un incidente que no se lo debo a nadie, ¿verdad? En donde o era la vida mía o era la vida del otro. Y doña Sila María Calderón estaba en una conferencia de prensa de los consejos comunitarios y algún periodista, no recuerdo quién fue, le dijo, ¿quién usted tiene sentado al lado derecho suyo? Y ella dijo, un héroe puertorriqueño. Un héroe puertorriqueño a mí me dio de mucha satisfacción porque no era por él me haya declarado héroe puertorriqueño, sino que llegué a ser reconocido en nuestro pueblo, ¿verdad? Por la gesta en la policía. ¿Y aquí en Naranjito, eres natural de Naranjito? De aquí, 100% chango. Ok, o sea que son 64. O sea que ni Yaya Román me va a convencer, siendo campeona, que me vaya para allá. De las cangreras. Okay. Son de las personas que uno aprecia mucho en voleibol, en Corozal, Fenuel, Vázquez. Toda esta gente, nos pasamos comentando las redes y lo hacemos respetuosamente, ¿verdad? Con mucho cariño, y eso es lo que vale en esto. Muy bien, así que como dice Policarpio, hay tela que cortar si hablamos, ¿verdad?, de esa trayectoria, ¿verdad?, y el tiempo que lleva aquí en Naranjito, pues tendríamos que hacer piedades para sí, 3 semanas. Sí, no, eso hay que dejarlo aparte para otro día. Correcto. Pues miren, ya terminando esa parte, ¿verdad?, de la vida de Policarpio Vázquez, peor es nada, así es que lo conocen, ¿verdad?, sí, en el ámbito del voleibol en Puerto Rico. Hay otros temas que sí queremos tocar con relación a lo que es el voleibol, cómo llegó a las transmisiones de las changas de Naranjito y ese historial que ahí sí podemos hablar un poquito más, ¿verdad?, acerca de eso. Pero vamos a una pausa y regresamos en breve. Recuerden que estamos aquí en Lagolandia, Balanres, hablando con peor es nada, Policarpio. Vamos a la pausa. Zona ceguera en la cancha de arena, yo me planto. Zona ceguera, mi refugio, mi encanto. Con la red en alto, para divertirme. ¿Tú estás en serio? No, mano. Vecino, ¿vas a seguir paseando la compra esa? Se me fue la luz, la voy a guardar en casa, mami. Yo tengo luz, yo monté Home Power, ponla para acá. Ay, gracias, vecino. Ponte ready con Home Power para que los apagones no te dañen el día ni la compra. Solicita ya con uno de nuestros expertos. Únete a los miles de clientes satisfechos de la familia de Home Power Sun Energy. Energía y un futuro para todos. Vecino, ¿tienes placas solares con Home Power? Me cambié hace poco, lo mejor que he hecho. Regresa el tan esperado Torneo Norseca 2024. Norseca U19, mayo 12 al 20. Norseca Final Four femenino, junio 5 al 10. Y Norseca Final Four masculino, junio 12 al 17. Cancha Salvador Dijols de Ponce. Consigue tus boletos en tiquetera. Torneo Norseca 2024. Cuba, USA, México, República Dominicana, Canadá y Puerto Rico. Respalda a tu equipo nacional. Te invita al Municipio Autónomo de Ponce y Federación Puertorriqueña de Voleibol. Con esa vista preciosa que están viendo ahí en pantalla, regresamos aquí a Lagolandia, Balan Restaurant, y continuamos aquí con la entrevista de Policarpio Vázquez, ¿verdad? Estamos hablando, primero ya hablamos acerca de su vida, ¿verdad?, aquí en Naranjito, como, ¿verdad?, vendedor, ¿verdad? En las ventas, también ha estado como líder comunitario, trabajando contra la delincuencia y aquí en el pueblo de Naranjito. Pero ahora vamos a pasar al pueblo, a lo que es el voleibol. Vamos a contarle cómo llegaste a este asunto de las transmisiones con los changos, las changas de Naranjito. Te voy a hacer una invitación antes de pasar al voleibol, para que el público que te escucha, igualmente a ti y tu familia. Aquí hay una paseadora que te lleva por todo el lago, es precioso. Así que desde aquí, fines de semana, hoy no está porque el lago está turbio el agua y pararon el proceso, pero con la lluvia, pero para una próxima ocasión, el público que se dé cita aquí a Lagolandia. Eso está, así que pueden ver los visuales ahí en pantalla, un lago tranquilito, hay tremenda paz que se refiere aquí en Lagolandia, así que la invitación está hecha, así que en algún momento podemos pasar por acá. Pues mira, Heriberto, los inicios míos del voleibol dan comienzo en 1970, cuando tuve el privilegio de dos seres que extraño y fueron personas muy conocidas en Naranjito, doña Carmen Beatriz Martínez y don Víctor Rivera. Tenían la farmacia San Miguel aquí, eran dueños de esa farmacia y todavía está esa farmacia.
y ofrecieron una beca para estudiar en la Academia Católica de Naranjito, y me concedieron esa beca, y desde ahí llegué a los 14 años, donde había Malle Voleibol, ya tú sabes, ahí me empecé a encariñar con el voleibol, ver grandes estrellas de esos tiempos. Elías Ortiz, que es para descanso, estudió conmigo, Jovi Rivera, Joy Rivera, te sigo mencionando, pero desde ese entonces empecé yo con el amor al voleibol. Ya para narrar los juegos de voleibol, en los años 80, narraba con Guelín, Miguel Rodríguez, narraba un sello, narraba otro, el compañero Berto Rivera hacía los anuncios comerciales, y hay una anécdota por ahí por Guayanilla Buena. Berto, que en paz descanse, éramos tres. Y lo hacíamos a través de WIAC en aquel entonces, $350 valía la transmisión. Y a mí se me ocurrió irme a hacer los juegos de la serie semifinal con Guayanilla, transmitiendo como local de Naranjito, con el apoyo que siempre he tenido, que es una de las cosas que agradezco. El comercio aquí en Naranjito es algo espectacular. Anuncios de presupuesto bajito, pero que te ayudan y te ayudan a realizar tus sueños y las cosas que uno se crea en el camino, ¿verdad? Con el voleibol. Y nos fuimos a Guayanilla con un teléfono negro, aquellos que tú marcabas de tecla para marcar el cero, llamadas colé. Los del disco. Del disco. Una llamada colé a mi esposa en la Organización Jardín de Naranjito. Y si se caía aquella llamada, tú no lo sabías. Pero al otro día todo el mundo en Naranjito estaba loco. 10 semanas y a Guayanilla no estaba fácil. Y el resto de la isla estaba yendo. Y ganamos aquella serie de Guayanilla y nos fuimos a la final San Sebastián. Okay. Allí al lado de la cancha había un supermercado. Y el señor me prestó la línea de teléfono. Tiramos como 1,500 pies por encima de los cables. Wow. Para llegar allá. Y lo mismo, con una llamada a colete, empezamos con ese proyecto de transmitir afuera. Modestia aparte, el primer juego de carretera que se transmitió siendo el equipo local, lo hizo este servidor desde el pueblo Guayanilla con Alberto Rivera, que es para descansar. ¿Me diste el año? Recuerde. Eso fue en los 80 y algo. Okay. 80 y algo. O sea que lleva sobre como 50 años ligado a lo que es el voleibol. Eso es correcto, eso es correcto. Y las transmisiones, pues, no puede decir a alguien que se te puede parar al lado, por así decirlo, con el respeto, ¿verdad?, de todos los colegas que transmiten el voleibol, sea a nivel grande como a nivel esto lo hacemos pequeño. Como un hobby, yo no pretendo, tú eres un profesional en eso y te admiro y te respeto, me has ayudado. También, mutuamente, nos hemos ayudado mutuamente sin celos profesionales, porque esto no puede haber celos profesionales. Esto lo empecé yo como un hobby. Hubo una situación, tú sabes cuál fue, pero yo no deseo competir con nadie. Okay. Ni cojo pon con nadie. Definitivamente, que eso debe ser así. En correlación a lo que es las changas de Naranjito, cuéntame acerca de... Comenzaste desde el año pasado, ¿verdad? Narrando con las changas de Naranjito. Eso es así. Hubo una situación donde no había ningún tipo de transmisión, no había, por unas situaciones legales y demás, pero yo, el apoderado no quería de Naranjito, ni el coapoderado, no querían que lo hiciera, pero yo los convencí, pues yo le dije, oye, ven acá, si yo te quiero aportar $25,000 al equipo, ¿tengo que pedirle permiso a alguien? No. Ah, pues yo voy a aportar mi talento al equipo Naranjero. Sí, recuerdo que esa, de por ahí parte, empezamos. Sí, que recuerdo esa parte. No me interesaba la parte legal, porque en realidad yo, como dijo alguien una vez, si te van a quitar, ¿qué te van a quitar? ¿La tarjeta de crédito? Y los 6 hijos que tengo, y 18 nietos y un bisnieto. Las deudas. No tenía nada que buscar, pero nada. Llegamos donde queríamos llegar, que siempre lo he hecho. Yo visito enfermos como un apostolado en la iglesia, y es triste cuando hay una persona que está encamada, un cuidador, que no pueden salir a ningún lado. O los que están en la diáspora también, personas del mismo Puerto Rico, ¿verdad?, que están lejos, no pueden llegar a la cancha. Y llegarle especialmente a esas personas, pues llena uno de satisfacción, ¿verdad?, de que puede llevarle alegría a esas personas dentro de su tristeza, de su enfermedad. Exacto. Y esa trayectoria, por así decirlo, tanto este año con las changas de Naranjito como el año pasado, y punto aparte, como comentaste, y de eso fuimos testigos, o sea, no habían anuncios como tal, por lo menos nosotros tenemos para descansar la voz unos minutos en los tiempos técnicos, en los tiempos pedidos, pero se acababa la narración y tú comenzabas con tu lista de auspiciadores de aquí de Naranjito y de otros pueblos. O sea, tarjetas de 4x8 de esas de escuela,
un texto ahí, número de teléfono, nombre de negocio, y pasar esa tarjeta, pasarla, y todo el tiempo hablando. O sea, llega el momento en que, honestamente, perdía a veces casi la voz, pero había que seguir, el show tenía que continuar. Así que lo hemos hecho con mucho amor y mucho cariño al público. Es que se merece respeto. Si me envolví en eso, tenía que hacer lo máximo que pudiera dar. Sí, así que obviamente los negocios, ¿verdad? Los comerciantes aquí en Naranjito, como de cerca, apoyaron ese proyecto, y eso es algo digno de encomio. Y que obviamente, pues, aunque la gente bromeaba con el asunto de la TH móvil también, pero realmente es una labor que obviamente la gente debe aportar si es el caso, ¿verdad? Si pueden. Yo agradezco, por ejemplo, este año al apoderado Papo Colón, el apoderado. El propietario Papo Colón, apoderado Eliseo y el Nitro Díaz, que me dieron la confianza, y en la conferencia de prensa lo anunciaron oficialmente que iba a ser la voz oficial para transmitir, y con unas promesas que yo dije que hay unas proyecciones, y esas proyecciones se cumplieron, gracias a Dios, y gracias a los comerciantes, como dijiste, y gracias a la fanaticada. Tú sabes lo que es decir, yo te estoy mandando esos 5 pesitos, pero soy de Cagua, o soy de Santurce, soy de Corozal, pero admiro tu trabajo. Y esos detalles estaban en la TH móvil, en la parte de mensaje, y llenan a uno, ¿verdad? De que, pues mira, me están enviando de lejos un pesito, lo que fuera, pero llena a uno, ¿verdad?, de satisfacción. Sí, obviamente, quizás haya algunos que no podían aportar, pero otros sí, y el que estuvieras conectado ahí sobre 1.500, ¿cuánto fue el máximo que llegaste a tener, bueno, conectado? Yo estuve en un momento dado sobre 3.000. Los views, que yo empecé con las redes de Facebook, en los views el otro día yo tenía 27, 30, 32 llegué a tener el año pasado. Y eso es mucho, o sea, yo mismo me sorprendía. Pero, gracias a Dios, esto no es por el orgullo personal, uh-huh, es por la satisfacción de haber cumplido. Y en la cuestión si pudieras resumir, ¿verdad?, a dar tus impresiones de corazón. Sabemos que tú eres una persona que siempre habla de corazón, habla de frente y habla con respeto. Eso es algo digno de imitar. Si tú pudieras resumir estos 2 años de transmisiones con el deporte del voleibol, particularmente las changas de Naranjito, ¿cuáles serían tus impresiones? Bueno, vivencias muchas. Amistades, estás aquí por eso, porque nos conocimos el año pasado, intercambiamos y hemos mantenido esa comunicación, y en las redes, como te dije ahorita, mantenemos en esa página de los Fiebrú del voleibol, que muchos la cogen para otras cosas, pero yo leo lo que me conviene y contesto lo que me conviene y pongo lo que me conviene. Pero hay de todo, en la vida hay de todo, ¿verdad? No, hay personas que faltan el respeto, yo siempre invito a no faltarse el respeto en los comentarios. Fenuel Vázquez me decía, desbloquéalo, por favor, era intermediario. Mira que, y yo le dije, mira, voy a hacer una amnistía para desbloquearlo. Pero que no vuelvan a faltar el respeto a otras personas, porque inclusive a este servidor, yo no sé por qué vale la necesidad, pero los hay de todo en el mundo. Exacto. Pero se continúa, ¿verdad?, haciendo las transmisiones. Ahí Policarpio vuelve con el tripit por la changa de Naranjito, un tercer año consecutivo. Bueno, si me da la oportunidad, estoy, y Dios me da salud primero, poniendo a Dios, ¿verdad?, de frente. Yo soy sobreviviente de cáncer, del páncreas, una masa, en Estados Unidos 2015. Y ahora el día 9 de mayo, yo cumplo 9 años de vida. Fue la oportunidad que Dios me dio. Ok. Así que pues, eso es bueno saberlo, no sabía acerca de ese detalle. Sí. Y quizás muchos de los que nos están viendo aquí en esta entrevista no lo desconocían. Y está, pero agradecemos, ¿no?, que lo hayas compartido con nosotros. Mis hijas en Pensilvania decían, papi, ¿cómo es posible ponerme un post tuyo ahora? Y en cuestión de nada tiene 400, 500 likes, 400 comentarios. Este pueblo, un pueblo de oración. Y yo esa oración la sentía, la vibra en Pensilvania, donde me operaron, allá en Lehigh Hospital. Doctor Broski, que donde quiera que esté, Dios lo bendiga, ¿verdad? Porque fue Dios quien me dio esa oportunidad, y doctor Broski que me hizo la cirugía, y aquí estamos. Muy bien. Antes de despedirnos, ¿tienes alguna anécdota que te haya ocurrido en los juegos? Ahora me acordé. ¿Tienes alguna anécdota que hayas tenido en cuestión de estas transmisiones, por lo menos de este año? Bueno, muchas. La tan reciente anoche, estaba aquí en un restaurante, un cerquitito aquí, compartiendo, llegó esta pareja de amigos con 2 nietos.
que por aquí tengo el nombre, que se me, no se vayan a olvidar, Gabriel y Adriana, okay, dos niños de 9 y 11 años, con su mamá. Y él le dijo, mira, él es el de peores nada. Abuelo, yo me quiero retratar con él. Eso fue esta reciente anoche y lo puse en las redes y son las cosas que, wow, uno se siente bien. Y le escribió el abuelo, me hicieron la noche, me hicieron la semana y este año. Si, como te dije, si la oportunidad la hay en el año que viene, pues estamos, si no nos vamos allá y servimos de auxiliar en zona saquera. Está bueno. Vamos a decirle al liceo, no lo contrate a Policalpio para nada. Porque la anécdota que te quería contar, sabes que yo soy ya del área este y yo vi en el calendario, me parece que eso fue la temporada pasada, sí, la temporada pasada, vi en el itinerario que la changa iban a la cancha de la changa iban a la cancha de las Valencianas de Junco. Uh-huh. Y me parece que hasta era el único juego esa noche. Sí. Y yo dije, aquí yo me la voy a poner con zona zaguera, porque los changos de la changa van a entrar al lado mío. Yo voy, pido permiso, porque para eso estaba el asunto de la polémica legal, pido permiso, me dan permiso allá, monto mi trípode, oye, no pasaron de 100 que entraron al aire. ¿Y por qué? Y yo decía, ¿pero qué está pasando? Y yo le decía, y era que Policalpio estaba transmitiendo en las gradas y cuando chequé tu live estaba sobre 300, 400 personas conectadas. Está bueno. Pero fíjate, hubo una situación donde lamentablemente una persona dijo que fue una falta de respeto, honestamente. Yo la persona no la conocía, no sabía quién era, pero decir que era un payaso y que estaba detrás de un teléfono transmitiendo, eso me dolió. Me dolió y a muchas personas le dolió. De eso vamos a hablar. Y eso es lo que queríamos cerrar este episodio de Zona Zaguera. Qué bueno que lo inauguramos aquí en Naranjito, en La Golandia. Te tildaron de payaso por transmitir con un celular. Uh-huh. Vamos a hablar de eso en el próximo segmento. Okay, gracias. No se retiren, vamos a la pausa. Zona zaguera, donde el balón vuela, peor es más si el corazón late a mil. Deja eso a los profesionales, dicen. ¿Tú estás en serio? ¡No, mano! Vecino, ¿vas a seguir paseando la compra esa? Se me fue la luz, la voy a guardar en casa de mami. Yo tengo luz, yo monté Home Power, ponla para acá. Ay, gracias, vecino. Ponte ready con Home Power para que los apagones no te dañen el día ni la compra. Solicita ya con uno de nuestros expertos. Únete a los miles de clientes satisfechos de la familia de Home Power Sun Energy. Energía y un futuro para todos. Vecino, ¿tienes placas solares con Home Power? Me cambié hace poco, lo mejor que he hecho. Oh. Regresa el tan esperado Torneo Norseca 2024. Norseca U19, mayo 12 al 20. Norseca Final Four femenino, junio 5 al 10. Y Norseca Final Four masculino, junio 12 al 17. Cancha Salvador Dijols de Ponce. Consigue tus boletos en Tiquetera. Torneo Norseca 2024. Cuba, USA, México, República Dominicana, Canadá y Puerto Rico. Respalda a tu equipo nacional. Te invita al Municipio Autónomo de Ponce y Federación Puertorriqueña de Voleibol. Ahora entramos en este último segmento de Zona Zaguera. Recuerde que estamos aquí en La Golandia, en Naranjito. Y, Policalpio, te tildaron de payaso por estar transmitiendo con un celular. Hablamos de eso. Bueno, como yo no le doy mucha importancia porque es que la persona coja pon y conmigo, en ese sentido, faltando respeto, nadie coge pon. Yo no le falto respeto a nadie para que nadie me falte respeto a mí. Pero si él, por las razones que lo hizo, no sé, porque él no me conoce personalmente a mí, ni yo lo conocía personalmente, lo he visto, sí, después de esa situación, pero nada, esto, eso es parte de las cosas que uno encuentra en el camino y Dios, pues, que se parta suelto, porque Dios, yo le he puesto siempre las cosas a Dios en las manos, mi vida siempre ha estado en las manos de Dios. ¿Qué te lleva de esa experiencia, Policalpio? 64 años, obviamente. 6-7 para 6-7. 6-7 para 6-8. 3-3, ahora somos más amigos. ¿Qué te lleva? ¿Qué te lleva de esa experiencia, Policalpio? Bueno, específicamente de esta, o de en general. De esa que hablamos. De esa que hablamos, pues que la experiencia positiva fue que la gente se molestó y lo que hizo fue que
revolcó el avispero, como decimos aquí en Naranjito, y tuvo que darse quieto, definitivamente. Y yo seguí haciendo el trabajo como lo estaba haciendo, no, eso no me bloqueó para nada, sí me molestó, porque fue una falta de respeto. Pero continuamos, y el Señor que lo bendiga en sus proyectos, él también. Sí, señor. Como dice el hijo Aymar, sí, señor. Sí, señor. Vamos a pasar a otro tema. Me estabas comentando unas experiencias que has tenido en tu carrera, ¿verdad? En el voleibol. Cuéntanos esa experiencia. Pues mira, voy a llevarle una anécdota allá a mi amigo Orlando Flores, allá en Arroyo, con Chori Flores, su hermano, dos jugadores excelentes tenían amigos. Le ganamos aquella semifinal a Corozal, y en Naranjito se celebraba en la plaza, allí en la fuente, a tirarse allí, a mojarse todo el mundo, los negocios los abrían, se bebía. Pues llegamos a la plaza y el papá, don Güellón, el papá del Nitro, que el padre descanse, era nervioso. Okay. Y a él le gustaban los de la botellita verde. Y tenía esa botellita verde en las manos. Desde Cataño. Y lo tocaron, era nervioso. Y me rajó la frente con el frente de la botella. Fui al hospital Naranjito porque había que coserme. Me rajó la frente. Y antes de ir al hospital, Orlando Flores me vio y se quedó calladito porque yo me fui rápido. Allá la doctora no me quería poner anestesia porque yo olía alcohol y yo no había tomado ni media cerveza. Okay. Y dije, no, doctora, usted no va a coser sin ponerme anestesia. Y pues la convencí y me cogieron. Cuando llegamos a un restaurante que ya era famoso en Naranjito, que allí todo el mundo se reunía, los viste allá en Cedro Abajo. Aquellos años 70 y pico, todo el mundo sabe de lo que yo estoy hablando. Pues estaba el equipo Naranjito allí, estaba Orlando. Okay. Y empezó en la mesa a vacilarme. Ah, Policarpio, cuando vio sangre, pegó a llorar. ¡Ah, sangre, sangre! Y era la comedia en aquel momento, ¿verdad? Pues nos fuimos para la final del área. Y allá, después de un juego, no me acuerdo si fue el primero o el último, después de un juego, la cancha era media abierta. Porque aquellos tiempos no había aire acondicionado. A los principios del voleibol, que eso se me olvidó decirte, en las canchas, por ejemplo, en Naranjito, o lo que había eran unos bleachers de cemento. Al aire libre, igual que Corozal. En Corozal pegaban a tirar piedras y había que hacer como el canguro, meter la cabeza entre las piedras. Apagaban las luces. Cosas negativas, pero buenas también dentro del voleibol. Bueno, el asunto es que Orlando, aquella piedra le azotó en la frente. Okay. La ley del karma. Y pegó, ¡sangre, sangre! Y él fue el que reaccionó como me estaba bromeando. Y son cosas que uno jamás en la vida podrá olvidar. Y muchas anécdotas bonitas, ¿verdad? Hubo situaciones, recuerdo yo adolescente, cuando se formaban los motines en la cancha aquí de Naranjito, al aire libre, venían los bomberos a dispersar al público las mangueras. Cuando se iba allá a Ucoyá, había que las policías cortar los changos. Pero eran aquellos tiempos, no son los de ahora. Pero nada, muchas vivencias bonitas, pero sobre todo lo que yo te dije al principio de la entrevista, las amistades que uno ha creado. Que uno vaya por allá por un shopping center, peor en nada, y uno mira, te reconocen por peor en nada. Sí, y eso que comenta es muy cierto. De hecho, en una ocasión, Glorimar Ortega me lo comentó, y ella me dice, mira, Heriberto, el voleibol se acaba, pero las amistades tienen que continuar. Gracias. Y de ahí que se parte para que, aunque haya quizás alguna diferencia de opinión en algo que se esté planteando, algo que se esté haciendo, el respeto tiene que prevalecer, porque el voleibol se va a acabar, realmente. Mencionaste a Glorimar, es del barrio mío, barrio Achiote. Exacto. Y recuerdo que cuando fui a Cagua, le saqué un cartelón allá escondido, todo el mundo quería saber qué decía aquel cartelón, felicitando a Glorimar en aquel momento. Sí, que de hecho, ¿sabe que Glorimar ahora va a dirigir en la liga puertorriqueña? Me lo dijeron, y yo... A los Toritos de Calley. Me lo dijeron, y acá entrenó en secreto. Yo mencioné su nombre en un momento dado para la changa. Ok. Pues realmente quizás no es el momento. Yo le hice entrevista en el Comité Olímpico recientemente, en la conferencia de prensa de la liga, que precisamente empezó este viernes. La liga puertorriqueña, y el equipo que tiene Glorimar es los Toritos de Calle, y es un equipo que se dice que está por encima de muchos. Vamos a ver, ¿verdad? Esperamos que ella se lo merece, porque sí. Ella es bien dedicada. Ella no abandonó su familia,
en un estado dejó el voleibol por su familia. Sí, es una decisión sabia. Su papá, Javier, gran amigo mío. Ok, antes de concluir, tenemos también algo pendiente para comentar. Ok, ¿saben? Las changas de Naranjito con la entrada de Génesis Collazo apretaron, los pronósticos nos guayamos ahí. Yo siempre decía, me describía, Heriberto, ve a las otras, no vaya a las changas. Igualmente a Fenuel, Fenuel, no vaya a las changas, ve a las otras. No llegaron a la serie semifinal o a la final, pero realmente hicieron mucho ruido. Analizando ahí a vuelo de pájaro, como diríamos, ¿cómo viste la serie semifinal o las semifinales como la serie final? Bueno, Naranjito, ya sabes que nos enfrentamos al equipo subcampeón, que es Manatí. Y como dijiste, la llegada de Génesis Collazo, de Andrea Fuentes, de Stephanie. Sin menospreciar el gesto del equipo. Hizo una labor que nadie esperaba. Nosotros estábamos séptimos, de momento, ¡pum! En aquel juego de Cagua nos pusimos en el cuarto lugar. Cierto. Pero nosotros no queríamos llegar ahí ni quinto. Sí, no, todo me incluyo. Todo lo teníamos para que se fuera, que se iba a eliminar. Realidad. Todo el mundo quería eliminar a la Chanca, pero nada. Yo sé que no nos fuimos en la escoba. En el cementerio ese que publicaron los Fiebres de Bolívar. Hay tres cosas, Naranjito no estuvo ahí, la changa no estuvieron ahí. Y definitivamente pues Corozal tenía un excelente equipo, no le llegaron sus refuerzos. Pero eso no es excusa, porque Naranjito también tuvo sus dificultades al principio. Correcto. Que si la holandesa, que si la cubana, hubo problemas. Todo eso son situaciones, pero no pueden ser excusas. No, definitivamente. Definitivamente. Hay que jugar en la cancha. Hay que jugar en la cancha. Manatí hizo a pesar de que perdió en cuatro juegos, pero hizo un voleibol de respeto. Un voleibol. Y le agradezco esta entrevista al doctor Santini. En un momento dado no tenía los medios de transmitir. Y cuando yo llegué a la cancha, llegué como 20 minutos antes. Yo no había preparado para narrar ni nada. Todo el mundo decía, mira, doctor Santini te está buscando, okay. Te está buscando. Y como yo había hecho unas críticas, yo dije, doctor, fui para allá. En forma de broma. Le digo, me dice por ahí que me tengo que ajodillar para poder entrar a la cancha. Me echó el brazo. Y no. Yo lo que quiero es que me transmita el juego, que después me van a pelar si no tengo transmisión. Okay. Y pues, ahí lo hice, ¿verdad? Con mucho amor y mucho respeto a la fanática de Manatí, aunque estaba local para Manatí, pero es como todo, tenía que ir a mi changa. No, definitivo. Pero, y el equipo de Santurce se reforzó en grande. Está. El equipo de Santurce tenía una selección y me alegro por Yamil, mi amigo, de que haya sido parte de ese equipo. El mismo Juanmi, el jugador de aquí Los Changos, lo queremos y lo apreciamos, el asistente. Y sin quitar el mérito a Andrea Rangel, que he hecho una amistad con su mamá, su hermana, que han venido varias veces acá, su papá. Yo siempre a la narración decía la nena de Pedro. La nena de Pedro. Recuerde la nena de Pedro. Y así se quedó. Es un señor que cuando venga aquí a Puerto Rico lo vamos a recibir, tú sabes, como si fuera parte de nuestra familia, porque ya hemos hecho amistad a través de las redes. Hubo una situación el año pasado que te mencioné ahorita con la de Agüello, que cuando jugamos el año pasado el último juego, ella se desapareció de las cámaras en el primer set, y la mamá me llamó desesperada de Venezuela por Messenger, que si yo le podía verificar qué está pasando. Allá fui al camerino, era que se estaba dando unas terapias para el asma, la llamé y se tranquilizó. Y yo como padre, pues yo entendía que ella tenía que estar desesperada. Siente. Y ese alivio son alivios para nosotros, alivios para ella. Sí, pues experiencia positiva. Experiencia positiva. Muy bien. Y ya que estamos hablando de la final, para cerrar este segmento, ¿verdad? Y ese aspecto de las series, tanto semifinales como finales. Primero que todo, el asunto de los pronósticos, eso como yo digo en el hashtag, eso es para divertirnos. Eso, o sea, para divertirnos. Nadie se puede ofender. Sí, no hay nada, porque si yo quisiera, o el que pronostica quisiera, le daba empate, pero esto no es soccer, sí, ¿verdad? No, hay que darle a ganar o perder uno, pero obviamente son más para la diversión, para atraer el rating, nada personal.
contra ningún equipo, ni que pierda, ni que quiero que se elimine, ¿no? El hecho de las Cangrejeras de Santurce, hay que resaltar el gran trabajo que hizo la gerencia. Oye, sí. Desde que ese staff entraba por cualquier cancha, esto no es polámbele el ojo, eso parecía un equipo de NBA, sí, sí. Y obviamente si se trabaja de esa forma, pues el resultado tiene que estar ahí. Tiene que estar ahí. Ah, no, que se invirtieron. Seguro que invirtieron, porque no, en la vida, si yo quiero tener un negocio próspero, tengo que invertir, porque si no invierto. Si tú quieres ir a si quiero ir a Disney, tengo que hacer alcancía. Exacto. Si tú quieres ir a 200 millas, no te puedes comprar un chustrito. Ah, no. Tiene que pues obviamente eso fue lo que hizo Santurce y tiene, ¿verdad?, mérito en eso. Sí. Pero fue una serie que quizás, como otros dicen, faltó como que el apoyo de la fanaticada. Normalmente cuando llegan equipos que no son tradicionales en un deporte, ¿verdad? En este caso voleibol, pues Corozal, Naranjito, Cagua, los últimos años, vamos a estar hablando de 10 años para acá, ¿verdad? Para que no nos caigan chinchas, pues se esperan las canchas llenas. Pero cuando no llega un equipo tradicional, pues se espera que aquí diga, pues mira, yo voy a las atenienses porque el equipo Cenicienta, o yo voy a las Cangrejeras porque, oye, ese equipo que no va a perder. Se esperaba eso, pero al menos lo que pudimos palpar, no lo fue así. Quizás la serie fue en semana, no sabemos, pero lo importante es que el fanático sepa eso, ¿verdad? Que de eso viven los equipos, de eso se es que exacto, eso sí, y no podemos subsisten. Tener envidia, porque, por ejemplo, en el caso de Carla Santos, su lesión, yo sé cómo estaba jugando, la frustración de tener ella como deportista, de que una lesión la podía perjudicar esta temporada. Y cuando lo supimos, lo primero que hicimos fue pedir oración por ella en las redes. Okay. Y cuando yo la vi en el banco allá en Manatí, fui directamente donde ella y dije, qué bueno que el producto de la oración está aquí. Esa es la actitud que debemos asumir. Si ganó, pues ganó Santurce. Yo lo único que sé es que las changas vuelven. Y cuidado con las changas en el 2025. Así que es el pronóstico que cerramos aquí. Cuidado con las changas en el 2025, porque okay, ya tú sabes que hay unas reservas, y las reservas de Naranjito son buenas. Ok, pues es Poligalpio, yo creo que ya hemos hablado suficiente, si pues tenemos pietaje, ¿verdad?, para seguir hablando. Sí. De la historia aquí del voleibol, de tu desempeño, ¿verdad?, aquí en el pueblo de Naranjito, pero lo importante es que te damos gracias aquí en Zona Zaguera por aceptar esta invitación aquí, y va a ser, eres la primera entrevista de este segmento de Zona Zaguera en la Carretera. Vamos a seguir moviéndonos para buscar voleibolistas y entrevistas aquí en el canal. Recuerda que tenemos el canal, las transmisiones ya no las estamos haciendo por Facebook. Roku. Por Roku TV. Te fuiste adelante. Qué bueno, te agradezco nuevamente, ¿verdad?, a Dios y a ti por darme el privilegio, un privilegio, la primera entrevista. Manu, ¿tú conoces a Manu? Seguro que sí. Gracias a Manu, tu técnico, ¿verdad? Muy profesional. Ustedes pueden montar un canal de televisión fácil, los dos, porque tienen el pedestal y tienen el calibre para hacerlo. Ok, así que ¿cuál es el apoderado de la changa? ¿Quién es? Actual. Sí, actual. Papo Colón. El de la changa. Sí, la changa. Ajá, Papo Colón. Perdón. Eliseo. Perdón. Papo González. Papo. Es que los dos, Papo okay. Colón era el apoderado de los changas. Okay. Papo González es el dueño y el apoderado es Eliseo Román. Ok, pues mire, gente, no contraten a Policarpio el año que viene para llevármelo para Zona Zaguera. No, gracias, Heriberto. Gracias por el tiempo, Policarpio, nuevamente. ¿Y este cuento se acabó? Sí, y las personas cuando nos vean en la calle, amigos de ustedes todo el tiempo, sí, igual que Heriberto. Le agradezco a Dios, ¿verdad?, que ha sido una amistad positiva dentro del voleibol. Así que, como decimos, este cuento se acabó. Hasta una próxima ocasión de Zona Zaguera. Recuerden, Zona Zaguera ahora en entrevista en la carretera. Nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. Zona Zaguera, donde el balón vuela, peor es más si el corazón late a mil. Deja eso a los profesionales, dicen, pero aquí sudamos. Luchamos, vivimos, las manos alzadas, el bloqueo perfecto, el viento susurra, secretos en el recinto, Zona Zaguera, donde el tiempo se estira, cada saque, cada remate es nuestra tira, Zona Zaguera, donde el balón vuela, peor es nacer el corazón. Yeah.
nacionales dicen, pero aquí sudamos, luchamos, vivimos. Regresa el tan esperado Torneo Norseca 2024. Norseca U19, mayo 12 al 20. Norseca Final Four femenino, junio 5 al 10. Y Norseca Final Four masculino, junio 12 al 17. Cancha Salvador Dijols de Ponce. Consigue tus boletos en tiquetera. Torneo Norseca 2024. Cuba, USA, México, República Dominicana, Canadá y Puerto Rico. Respalda a tu equipo nacional. Te invitan Municipio Autónomo de Ponce y Federación Puertorriqueña de Voleibol.